Aquí están las cifras más destacadas de nuestra sociedad y que me permiten afirmar que, a pesar de la mala situación del negocio eléctrico en España, al que luego me referiré, nuestros resultados pueden calificarse de buenos teniendo en cuenta que hemos conseguido un beneficio neto de 1.445 millones, ligeramente 0,3% por encima del año anterior, una EBITDA de 5.085 millones... ...un 0,1% del año anterior, con estas inversiones han alcanzado casi los 1.500 millones de euros, un 10% por encima del año anterior... ...y hemos disminuido la deuda en un 8,5% a situarla ya por debajo de los 15.000 millones. En resumen, un mantenimiento ligeramente por encima de resultados del año anterior, una importante disminución de la deuda mientras aumentan las inversiones... ...y todo ello en un entorno eh, regulatorio eh, muy complejo y muy hostil, singularmente en el sector eléctrico español y además en una situación comercial también en España de los mercados realmente complicada. En ese sentido, esto nos permite decir que han sido buenos resultados. Las claves de estos buenos resultados estarían en que hemos compensado el muy, muy severo impacto regulatorio del negocio eléctrico español en las cuentas a base de dos cuestiones. Por un lado, un buen comportamiento del negocio internacional de gas natural fenosa, que luego veremos, y por otro, el plan de eficiencia, es decir, la reducción de nuestros costes. Estos dos. Factores, reducción de nuestros costes por el plan de eficiencia y buen comportamiento de nuestro negocio internacional nos han permitido eh, equilibrar los resultados y compensar el moi mal comportamiento del sector eléctrico en España.